Señores, buenas noches, Cristian Casablanca. Yo lo que hago es que me río cuando llevo a estos payasitos, como el doctor Nastra, payasitos, payasos de los medios y de las redes sociales, payasitos, que le están tirando piedra a la luna, como decir a Cristian Casablanca, máxima institución en la comunicación, en las redes sociales, en los programas con temas generales para todo el país y todo el mundo. Déjame decirte, doctorcito, que yo te he chanceado muchas veces porque yo soy amigo tuyo, yo soy amigo de todo el mundo, yo soy muy alegre. Pero tus ofensas, tus dimes y diretes, tus pullas, tus directas e indirectas hacia mi persona desde hace mucho tiempo, yo te la tengo guardada. Pero yo no te había respondido, pero ahora te voy a hacer famoso. Oíste, te voy a hacer famoso. Déjame decirte que usted es una persona que de lo único que usted es un secundero. Yo no, yo soy un empresario. ¿Eh? Yo soy un magnate empresario. Aquí en Miami, en Nueva York, en República Dominicana, en Telemundo, en Univisión, en todos los programas y todos los canales de televisión del país. Tú no eres un secundero. Pero aparte de secundero, tú eres algo malo. Porque la gente que te da de comer, como Santiago Matías, tú no le puedes pisar los pies, ni lo puedes tratar mal. Y lo único que tú vas a hacer en esta tierra, en esta vida, es secundero. Está donde Robertico, 5 años, se va el boli. El boli te invita, te pone allá, te pone a trabajar, se va el boli. Y tú sigues como secundero. Pero eso no es nada lo que te ha pasado. Porque a lo mejor la gente que me está viendo va a decir, Cristian, tú lo estás tratando mal o le dices secundero porque tú le tienes odio. No, porque en el programa de Santiago Matías tú tienes como 10 años y eres un secundero. Pero lo que tú no le dices a todo el mundo, porque te voy a enterrar y cuando yo entierro a la gente me tengo que parar, es que la casa que usted compró hace 2 años, a su amigo Tony y amigo mío, usted no le ha pagado un peso. Y ahora te va para el PRM porque te dieron 200 mil pesos para que me haga una campaña a mí. Pero déjeme decirle a la gente del PRM, ustedes buscaron a un argarrajá, a un sucio, un asqueroso, a un argarrajá, brinca patio, caga patio, como el doctorcito Natra, que no tiene pago ni voltaje, ni energía, ni tiene conocimiento para competir conmigo. Yo he dicho que no es solamente la Universidad OIM, estamos pagando más universidades, ahí están los videos, la universidad que sea, claro, de clase baja. Y tú vienes ahora a hablar mal de mí, recuerda que cuando tú me llamaste a la ciudad de Miami para que aportara para la boda del pueblo, que te traje $2,000 y te lo entregué allá mismo a Roberto, yo siempre te he colaborado a ti, te he colaborado en todo lo que tú has querido y te he colaborado en todos los tuyos. Lo que pasa es que no te dio una entrevista porque dije que el doctor Natra tiene asistente. ¿Quién es usted para tener asistente? ¡Come mierda! ¡Repita conmigo! ¡Vamos, repita conmigo! ¡Yo soy un come mierda! ¡Yo soy un secundero de Santiago Matías! ¡Y yo soy un secundero de Más Roberto! ¡Pero ahora te voy a enterrar! ¡Te tiene que dar pena! ¡Te tiene que dar asco! Porque no solamente yo te digo secundero. ¿Tú sabes quién te lo dijo? Roberto Salcedo. ¡Cristian, mentira! ¿Cuándo Roberto Salcedo me lo dijo? ¿Cuándo? El boli se va de Más Roberto. Tú tienes 5 años y el mismo Robertico te dice, maestro, usted es un secundero, usted no tiene capacidad, usted no sabe presentar, usted no sabe leer ni escribir, usted no tiene personalidad como el maestro Cristian. ¿Y tú sabes qué hizo Roberto Salcedo? Que mandó a buscar a mi hermano, Albert Mena, acostado en su casa con su familia. Acostado en su casa para pasarlo a él como jefe de Más Roberto. Y el doctor Natra que tiene 5 años. No, doctor Natra, usted es una mierda. Usted no sirve para presentar Más Roberto. Y te digo algo, tampoco te quieren a ti en Alofoque. Y te lo van a decir hoy. Óyeme a mí, a usted no lo quieren en Más Roberto. Porque los 5 años que usted tiene en Más Roberto, lo ven a usted como un come mierda. Secundero que lo que tiene que estar allá para celebrar chistes a los jefes. Albert Mena, acostado en su casa, lo llamo porque Albert Mena tiene personalidad, talento, inteligencia, presencia. Usted no es usted un culo cagado. Usted es untado de los medios sociales. Culo cagado, narga rajada. ¿Quién es usted para hablar de la máxima institución Cristian Casablanca? Tu jefe, Santiago Matías, te tiene como secundero. Y Robertico Salcedo acaba de poner a Albert Mena. Y usted que tiene 5 años, que debería de ser usted ponerlo en el puesto de Albert Mena. ¿Tú sabes por qué no te pusieron? Porque usted es un culo cagado. Salta para atrás, nalga jaja. Despídese el culo antes de hablar de Cristian Casablanca con mierda. Hecho con los $200 millones o $300 millones que tú te has ganado. Yo lo he hecho con menos millones de dólares. Con 20 millones de dólares.
Adrián, que no sé si tú te recuerdas, que tú hasta detenido tuviste, tú me tuviste que devolver el dinero, después que me tuviste que devolver el dinero, tuviste que pedir disculpa pública. ¿Me lo devolviste? ¿Por qué me lo devolviste? Te lo devolví. Y faltaron 6 mil dólares. Yo lo he hecho con menos millones de dólares, con 20 millones de dólares. Y yo no me meto en eso. Pero tú me hablaste a mí de que yo debo y que yo debo. Yo debo, hermano, hasta mi alma. Yo mensual cuando el papá pago. Yo debo la greca. Nosotros los pobres así que podemos dormir tranquilos en una buena cama y con un airecito y un abaniquito, cogiendo fiado y pagando. Que la vaina a uno le está fluyendo bien y uno la deuda la puede cubrir tranquilo. Pero no es verdad. No es verdad que yo voy a hacer lío para hacer bulto. Yo no hago lío para hacer bulto. Déjate de eso. Y eso es lo tuyo. Por eso te entran a trompar. Que nada más lo tengo yo aquí en el país. Entonces, enfócame ahí. Este está Caribe. Enfócame aquí. Un minuto y 37 segundos más tarde. ¿Qué fue eso? Para que busque sonido. Eso fue un reloj que él le cogió a ese tipo, al que tiene el coso, que es joyero, al que se fue y se montó en la tajó. Adelante. Ese tigre es dueño de una joyería y se puso, le cogió un reloj que cuesta 25 mil dólares y nada más le había dado 8 mil dólares y el tipo lo llamaba para cobrarle el dinero y él lo que hacía que lo amenazaba, privando en guapo. No, que yo que amenazaba el tipo. Por eso fue ese lío, le salió caro ese reloj, monstruo. Le dieron una golpiza, fueron a buscar el reloj o a buscarlo a él, le quitaron lo que se lleva el tipo en la mano de la cartera, un sobre con dinero, con dólares, que él tenía en el bulto. Y ahí mismo lo sonaron para que no sea bacano. Y él estaba amenazando el tipo de la joyería. Dije que le iba a meter la mano. Que lo fuera a cobrar, que le iba a meter la mano. Que él iba a pagar cuando él quisiera. No, óyeme, atento a él. Míralo ahí. Mira qué, de qué manera le cobran. Él no quería ruido, él no quería sonar. Va a sonar ahora. Yo lo he hecho con menos millones de dólares. Con 20 millones de dólares. Por eso, durante 4 días que tenía que dormir del otro lado. Porque de ese lado sentí una bola. Y la mujer, papi, pero tú no tienes bola, siento una bola ahí, que no, sí, siento un puño, mi amor, tengo un puño ahí. Ah, un puño, no, un puño, el bim-bum, el reloj. ¿Por qué no saliste y pusiste una querella en contra de ellos o algo? Tú sabes, y no es la primera vez que tienes problemas por deuda. Tú sabes que has tenido más problemas por deuda, chico. Tú lo sabes, chico. Él vas, chico. Tú has tenido más problemas por deuda. A ti te quitaron vehículos. Que me lo escribieron, es que la gente está harta de ti, bro. La única persona o las únicas personas que este tipo de cosas lo hacen sentir superior a los demás son las personas que están vacías por dentro y utilizan todo tipo de marca y lujo y vaina para llenar su ego. Porque tú no tienes amor propio. Si tú tuvieras amor propio, no andarás haciendo tanto lío y cogiendo trompa y golpe y amenaza y galleta para poder estar bien. Yo lo he hecho con menos millones de dólares, con 20 millones de dólares. Te quitaron vehículos de La Vega, de Santiago, vinieron, te quitaron un vehículo por eso mismo. Tú empuñabas con los pobres y sacaba un vehículo o daba algo adelante, agarra ahí. Yo te traigo un par de pesos en un par de semanas, déjame, y subí un video. El más rico, el mejor de todo. Con un vehículo que a lo mejor diste 200, 300 mil pesos adelante, 100 mil pesos adelante, allantando. Porque tú estás frustrado con ser millonario, bro. Pero tú millonario no eres. Porque un millonario no coge intercambio. Un millonario no coge intercambio. Pestañas Laurel. Las mejores pestañas de la ciudad. Cierra los ojos así muy rápido y no se caen. Baila dos merengues y no se caen. Vienen con un pegamento hecho en Yamasá. Tú, coño, bro, ¿qué pasa, my brother? Eso me sale a mí. Para seguir saliendo de los liguitos. Tú puedes decir que yo soy una algarraja. Tú eres un cara rajado por la galleta. No. Cuando mi hijo va al colegio, dicen: ese es el hijo del doctor, el de Mar Roberto, el de Alofoque Radio. Pregúntale lo que le dicen a tu hija. A ver. Tus hijos tienen que sentir mucha vergüenza de saber que su papá anda avergonzándolo a ellos en la calle.
tus hijos tienen que sentir mucha vergüenza. Cristian Casablanca en Google y aparece Cristian Casablanca dado al pecado, tirando una televisión por una vaina. Cristian Casablanca amaneciendo preso. Tú borraste el video de David Ortiz. Cosa rara, porque tú no borras nada. Tú no borras nada. Borraste el video de David Ortiz. ¿Sabes por qué? Que te quería hablar de David Ortiz. Porque tú sabes que se te fue la mano. Porque tú violaste un código de los tigres. Tú violaste un código como hombre, mujercita, lo que tú eres. No, porque tú ahí con una mujer a 3 meses, esos son códigos de mujercita. Ahora los tigres con lo que tú compartías tienen miedo ahora de que tú vayas a decir cualquier cosa que tú sabes, mujercita, hembra. Usted es hembra. Y es verdad que usted es bulto. Y David Ortiz lo único que dijo fue eso, la verdad, que usted es bulto. Y ya. Yo no tengo dinero, yo no tengo el lío. Pero tú eres bulto. Y eres una mujercita. Y borraste el video porque tú sabes. Tú sabes que la mordiste. Y tú sabes que. Tú sabes a lo que te va a enfrentar, que viene una vainita legal para ti. Tú lo sabes que viene algo legal sabroso para ti. Tú lo sabes, por eso lo borraste el video. Y diciéndolo a David Ortiz, que tú crees que después de estar con Obama, yo voy a meterme para Venezuela. Porque David Ortiz es un ser humano igual que nosotros. David Ortiz es un tipo normal igual que nosotros. Y yo no conozco a David Ortiz ahora, porque como tú, que del hambre, que porque él es el Big Papi. La familia de David Ortiz es de ahí de Villajuana. Y David Ortiz, el primo de él, tenía un negocio, tiene un negocio en la misma esquina donde yo vivo. David Ortiz es el que jugaba con el Escogido dando juguetes y vaina allí en el barrio. Era el tipo más bacano del mundo. Todos los carajitos, uno siempre se pegaba, David, David, su 100 pesos, su vaina. Un tipo, un ser humano. Tú eres una vergüenza para nosotros, para que tengan una idea. David Ortiz es una gente que no tiene tasa de rechazo, hermano, en este país. República Dominicana ama a ese tipo. Y tú de él hablas. Porque él dijo que tú eres un bultero. No es mentira. Eso es lo que tú te has ganado. Simple. Y te lo voy a volver a decir. Lo que tú sufres se llama mitomanía. Mitomanía. Que es cuando uno se cree su propia mentira. Tú ni eres millonario, ni eres el más exitoso, ni eres un magnate, ni eres empresario, porque tú engañas a la gente, has engañado gente. Que no soy que lo digo yo, es que eso está en Google, ahí, pac, 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 pac. Toda esa noticia está en Google. Y gente culpándote, aquí hay conversaciones tuyas. Y tú no eres un magnate. Tú no eres un magnate. Y te lo voy a volver a repetir lo que te dije en un live, que eso fue lo que te dolió, que te clavé de cabeza en ese live. No, que yo hablo temas de superación. Tú no puedes hablar de temas de superación, hermano, te lo repito. No puedes hablar temas de superación cuando tú te has buscado dinero mandando a la gente a jugar números. El que habla de superación no puede engañar al otro. Tú no eres un ejemplo de superación. Tú eres una vergüenza. Tú eres una vergüenza. Tú eres un ejemplo de que el sistema aquí está jodido, porque aquí te han puesto 75 querellas y no se ha hecho nada contigo. 75 querellas tiene. Vea y averigua cuántas querellas tengo yo. ¿O quién puede decir que yo lo engañé? Engañé. Mucha gente preguntando por la URUS. Una URUS que tú dijiste que anunciaste que iba a traer. Nunca llegó. Tú sabes, no pudiste engañar a esa gente. Dije, préstame de un pronto para tirarme una foto. Nunca llegó. Señor, era rico. Las televisiones que usted anuncia, por intercambio que lo sé. Por intercambio que me lo dijeron. Las televisiones que usted anuncia. Usted me pone en contacto para eso de intercambio. Señor, era rico. Señor, era rico. Déjame el intercambio a mí, que tú eres millonario. ¿Tú me entiendes? La gente no te cree esa historia, bro. Y tu canal de YouTube está en el suelo. Y tu programa está en el suelo. Y tú como figura estás en el suelo. Y subiste un video mío en estos días rascándome la nariz por un problema que yo tengo de sinusitis y rinitis. Todo el que sufre sinusitis, todo el que sufre sinusitis, sabe lo que yo estoy pasando con esa vaina. Que yo quisiera hacer un peine de alambre, un cepillo de alambre, y yo para pegarme la nariz. Yo no me avergüenzo de eso. Diablo, es una picazón desesperante.
Ahora, yo creo que tú te debes avergonzar y tus hijos se deben avergonzar de que tú, por buscar sonido, pusiste en juego la vida de quizás una, dos, tres, cuatro personas por lanzar una televisión de tan alto, porque es la única forma de que la gente te vea haciendo cosas locas. Porque la gente no te presta atención cuando tú hablas tranquilo. La gente, cuando tú hablas bien, normal, tranquilo, no te presta atención porque saben que tú eres un loco. Ellos prefieren a Cristian Casablanca, el loco. Ya tú estás en el grupo de la gente, de las personas que mucha gente repudia aquí. Suena doloroso. Mucha gente te repudia aunque te sigue. Porque a mí la gente no me odia y me repudia como a ti. A ti mucha gente te tiene asco. Escúchame, mucha gente te tiene asco, bro. Por lo que tú eres. Y no digas que tú y yo somos amigos, que usted y yo no soy amigo suyo. Y se lo dije otra vez, se lo voy a volver a repetir. Cuando usted me ve a mí, no me salude. Cuando usted me ve a mí no me salude. Para que lo sepa. Y voy a seguir siendo un segundero de alofoque, pero hasta que, mientras vida tenga. Porque yo estoy sufriendo que se disolvió, por ejemplo, Aventura. Debieron quedarse juntos. ¿Qué pasó? Nada, Romeo para adelante y otro. Yo no voy a hacer nunca un programa de radio. Ni un programa de televisión ni que mío. Nunca lo voy a hacer ni que para decir ni que yo tengo mi programa. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Yo soy un tipo que está ahí. ¿Qué es lo que, con qué tema que tenemos? Va. Esa química, formar eso que hemos formado nosotros en la Foque Radio, loco. Es una bendición, loco, que tú no te imaginas. Lo que pasa es que la gente con ego como tú, cuando ve algo así, lo que piensa es, él me dice que yo soy más grande que fulano. Yo no, loco. Yo me siento orgulloso de pertenecer a ese equipo. Yo me siento orgulloso de sentarme en un micrófono al lado de Sandy, al lado de Jessica, al lado de Topo, al lado de Alofoque, al lado de Nabil. Y que nosotros sabemos que ese equipo, cada vez que se junte problema, y tú lo sabes, es problema ese equipo. Es el Green Team, my brother. Yo no voy a llevar hasta eso porque tú me digas que soy un segundero. La gente ama vernos juntos. Si no, Alofoque hubiese hecho su programa solo de su casa, yo hiciera lo mío, Jessica lo de ella, Sandy lo de ellos, porque todo el mundo hace cosas aparte. Pero cuando estamos juntos, Alofoque Radio es otra mierda, loco. Es otra vuelta, loco. Nosotros somos otra cosa, loco. Igual como el Mañanero, que ese equipo es el equipo. No se puede ir nadie. Si se va Ariel, si se va Manolo, se van a Bueno, se van a todo. Es un equipo, bro. Y Bon, Vaina, Philly, es un equipo. Bolo y todito. Así lo hemos logrado con el equipo. Pero tenemos algo en común todos. No tenemos ego como tú. No nos comparamos con nadie. Nos apoyamos uno con otro. Tenemos problemas y nos tenemos que matarnos. Pero como equipo, vamos a seguir hasta que Dios quiera. Y Alofoque Radio y más Roberto va a acabar con eso. Dios nada más. No un come mierda como tú que va a venir a decir que yo soy segundero. Y que yo me voy a ofender y me voy a ir de ahí. Soy feliz, más brother, estando ahí. Porque prefiero estar en ese equipo que es grande que ni que ser jefe y empresario y productor de televisión y presentador como tú solo en un proyecto que es una basura. Tu proyecto es una basura. Tu programa de televisión es una basura. Yo no he tenido que coger un palo y darme en el pie y decir que un sinnúmero de disparates y que pa. Es una basura. Yo hablo de lo del barrio, un romito, una vaina. Hay mucha gente que adora eso. Mucha gente que adora eso. Y sácate de la cabeza. Sácate de la cabeza que el barrio es de gente baja. En el barrio hay mucha gente grande, de buen corazón y sana, y que no le quita a los demás lo suyo. Hay mucho más gente seria que tú en los barrios, en cualquier barrio del país. Sácate de la cabeza que nosotros, la gente del barrio, somos menos que tú. Sácatelo de la cabeza. Tu interés, oye, tu interés en ayudar a los jóvenes estudiantes de la OIM. Aquí hay una muestra en la cual se ve el amor que tú entregas
a esos estudiantes. Un estudiante, mujer incluso, peor. Mujer, loco. O sea, mujer y estudiante. Te escribe en privado. Y esta es la forma en la que tú le hablas. Esa es tu realidad. Eso es lo que mucha gente no sabe. Dice, wow, Casablanca. Y me han escrito cientos de estudiantes de la OIM que tú no le pagaste ni medio curso de esa vaina, ninguno. Lo tuyo es boca. Como engañas con los números, que dabas números falsos y todo eso. Mira cómo tú le hablas a un estudiante que lo único que quiere es quitarse de arriba ese dolor de cabeza de tener que pagar esa universidad. Te tiró y mira cómo le hablaste. Lo que hiciste con el hijo de Johnny Ventura también. El carro que le vendiste al hijo de Johnny Ventura, se lo vendiste a tres gentes diferentes y el carro es tuyo, era. Supuestamente. Miren, tú nada más puedes decirle a mí que yo soy desleal. Sí, y que me pica la nariz por mi sinusitis. Sí, y que soy segundero. Sí, pero yo no tengo cola que me pisen. Cada cosa que yo he hecho es pensando primero en mi familia, en mis hijos, en mi mamá y en mi entorno, para que mi entorno no se sienta avergonzado de mí. Tú eres una rata. Tú, Cristian Casablanca, tú eres un gusano, loco. Y yo soy débil con los niños. Ojalá tu niña, tus niños no vean esto. Porque tú eres un gusano, loco. Tú eres una lacra de la sociedad. Tú has robado en Miami, en Nueva York. Porque en Nueva York tiene la cita $500. Y te buscaste. Ahí te buscaste bien. Nueva York, New Jersey, papá, $500 la cita, $500 la cita. Cuando la gente dejó de creer en ti, fue que te jodiste. Y empezaste a hacer intercambio y a vender promociones. Después que tenía la pámpara prendida de que tú eres millonario engañando gente. Yo me sé tu historia, loco. Y yo sé más cosas de ti, mucho más personales. Mira, me voy a hincar. Como tú te hincaste, me voy a hincar, mira. Te lo juro, coño. Te lo juro, mira, estoy hincado, loco. Te lo juro, loco. Que yo sé mucho más mierda de ti, loco. ¿Y tú sabes por qué no te la digo? Porque yo voy a esperar que tú me tires para atrás a ver qué tú me vas a decir. Pero te lo juro, mira, te lo juro que tengo cosas mucho más personales tuyas que decirte. Y te voy a enterrar de cabeza, loco, para que me coja odio para el resto de tu maldita vida, loco. Lo único que tú sabes, te lo ha contado alguien. Y yo soy un tipo de esa gente pobre que viene de muy abajo, pero que no quiere echarse un peso sucio en los bolsillos. Y por eso se te ha hecho difícil conseguir datos míos. Porque tú de mí no conoces nada, porque tú no me conoces, porque yo no me relaciono con rata. Despierto, 5 minutos, el video subiendo. Y esto no va para YouTube como el otro amigo, ¿eh? Que de una vez, súbanse al canal de YouTube para buscar views. Yo no vivo de YouTube, esto es en el Instagram. Nada de que de YouTube, esto es aquí. No se me duerman, 5 minutos. Vengo con la pámpara prendida. Señores, buenas noches, Cristian Casablanca. Vamos a acabarlo de enterrar al Nalgarrajá, al Cagapatio, al Brincapatio y al Salta para atrás del doctor Nastra. Mira, me puede decir maricón, no me voy a enojar. Me puede decir ladrón, no me voy a enojar. Me puede decir todos los insultos que tú quieras, no me voy a enojar porque son insultos. ¿De acuerdo? Yo no te voy a insultar, yo te voy a hablar de quién tú eres. Mira, tú eres un maldito ser malagradecido, lo más malo. Mira, tú a una gente le puedes decir cuero, a una mujer. No importa, le puedes decir asquerosa, le puedes decir sucia. Pero lo más malo que puede tener una persona es el mal agradecido fatal. Santiago Matías te sacó el gusano que tú tenías en el estómago por el hambre que tú vivías pasando. Uno, Santiago Matías. Santiago Matías te da a ti un protagonismo en la radio y tú no sirves para nada porque no escala.
Santiago Matías te dice que no vaya donde Robertico, porque no quiere verte donde Robertico, porque él a ti te está apoyando para que tú lo tengas todo, tenga el protagonismo en los foques y con Santiago Matías en todos los programas, pero tú lo traicionaste y te fuiste para el otro partido. Pero oye, lo que no se perdona, oye, déjame pararme, porque es que yo no puedo estar sentado, te puedo dar mi fatality hoy, fatality. Lo que no se perdona en la calle del tigraje, en la calle de la droga, en la calle de los ladrones, en la calle de los atracadores. ¿Tú sabes qué no se perdona en el mundo? Algo que no se... Tú le puedes decir ladrón, me puedes decir asqueroso, tú me puedes decir todo lo que tú quieras. A mí tú no me vas a encojonar, pero tú sabes que tú eres, ¿eh? Un maldito malagradecido. Un maldito malagradecido. Te le viraste a Santiago Matías, te le viraste como una media. Pero más que te le viraste, porque era un segundero que va donde Robertico, que Robertico no te soporta porque tú eres un estúpido, ¿eh? Fíjate lo que tú eres, un secundero de una gente que se tira peo en las redes. Tú eres secundero del topo. Oye, el topo, que el topo yo lo veo más que tú, porque el topo es el topo, pero tú no eres nadie, tú eres un lambón. Pero luego, el boli está como diputado del PLD. República Dominicana, mira, hasta me voy a arrodillar, mira, 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 me voy a arrodillar, mira, mira. El boli te lleva, maldito malagradecido, a más Roberto. 5 años, te pone a brillar, te pone a conocer, te sube el Instagram, te da de comer, te lleva a los medios. Y tú sabes que tú haces fatal, ¿eh? Para que ustedes vean lo que es este maldito tigre, que te le viraste también al boli, porque no apoyaste al boli, que te llevó donde Robertico, te le viraste a Santiago, te le viraste al boli, porque era un maldito mujercita. Y ahora, en pocas palabras, eres enemigo del boli, porque te fuiste para el PRM, y el boli es del PLD. A mí no me interesa, no estoy hablando de política, pero si el boli, a gente en Casablanca, me lleva donde Robertico, y me pone a brillar, y Santiago Matías me saca a mí del barrio y me pone a brillar, y yo me hago figura con Santiago Matías y me hago figura con el boli, no hay una cosa, no hay una cosa más grande en la tierra que ser agradecido. Pero era un maldito malagradecido y te le viraste, no tiene lealtad. Dime ladrón, dime asqueroso, pero yo soy leal, yo soy leal, yo soy leal. Y no me le viro un amigo que me dé comida. Y por eso hoy en día, mire, come mierda. Mire, mire, quien me dio la oportunidad en Telemicro se llama Bebeto. Y mire lo que yo hago. Mire, a Bebeto, mire. Mi respeto para Bebeto. Los dueños del circo me dieron la oportunidad en Telemicro, donde me di a conocer en República Dominicana. Amo, amo a Enrique. Amo a Lidia B. Amo a la Bernie. ¿Eh? Amo también con quien trabajé, el gozoso, la pitoniza. Y amo también a José Ángel, mis hermanos. Y quien me hable mal de Ali David, y quien me hable mal a mí, óyeme bien de Enrique, óyeme. Y si Enrique está en cualquier problema, Ali David está en cualquier problema, yo tengo que apoyarlo, coño, porque eso se llama respeto, dignidad. ¡Come mierda! ¿Te le viraste al boli? Dígame, República Dominicana, ¿qué piensas? ¿Se le viró al boli? El boli está en el PLD para ser diputado. ¡Se le viró! El boli lo llevó donde Robertico. Este come mierda. Y se le viró al boli. Santiago Matías te saca de allí de Villa Juana. Te pone a comer. Te limpia. ¿Eh? Maldito animal. Porque tú también hasta con la mascarilla aquí. Te sacude la moco por aquí. El maldito moquero. Porque tú lo que eres un moquero. Sucio, lleno de moco en la radio, en la televisión. Yo no es moco. ¿Eh? Un presentador lleno de moco. Y te miraste a Santiago, no eres leal. ¿Tú sabes qué hacen en la mafia? A los que no son leales, se lo lamben. ¿Tú sabes qué hacen en los códigos de la calle? A los que no son leales, se lo lamben. ¿Tú sabes qué hacen en Italia? ¿Eh? En la mafia. Y en New York y en todos lados. A la gente que no es leal, se le lambe. Se le lambe. Tú no eres leal. Te le miraste al boli, te le miraste a Santiago Matías. Era una rata. Rata. Dime lo que quieras, dime ladrón, dime que yo vendía números, dime que los números no salen, dime que yo soy un baboso, dime que yo soy un estúpido, dime que yo soy un sucio. Insúltame, pero soy leal.
no te le has arrodillado a Santiago Matías, ni te le has arrodillado, ¿tú sabes quién? Al Boli. Al Boli usted le tiene que besar los pies y se le viró, porque usted no lo apoya, no le sube nada del PLD. El Boli va a ser, va a ser diputado del PLD. Y te le viraste. ¿Y tú sabes qué te hizo también Robertico? Que puso a mi hermano Albert Mena. El Albert Mena acostado. ¿Y tú que tienes 5 años, sabes por qué? ¿Tú sabes qué dice eso? Yo me mato. Yo soy tú, yo me mato. Yo 5 años aquí con Robertico fiel. ¿Sabes por qué? Porque tú eres secundero. Secundero de Santiago Matías, secundero del Boli, secundero de Robertico, y eres secundero de DJ Topo. ¿Tú sabes lo que es ser secundero de DJ Topo? ¡Pero yo me mato! ¡Ah! ¡Yo me mato! Fatality.